Class, how are you? My name is Gisela and this is the channel Inglés para tu vida. Una querida suscriptora llamada Rosángela Soto me decía: Gisela, ¿cómo puedo lograr ser más fluida en inglés? Pero no se refería al tema de pronunciación, se refería al tema de construcción de frases. ¿Cómo poder imaginarnos lo que estamos pensando y a la vez ponerlo en inglés sin tener la interferencia del español o del traductor, que siempre llevamos dentro un traductor incorporado y queremos poner cada palabra en inglés como suena en español o con el mismo orden? Pues bien, de eso se va a tratar el video de hoy, pero antes quiero invitarte a suscribirte al canal Inglés para tu Vida. Recuerda que segundos antes aparece un círculo en el que se encuentra mi foto. Dale click, activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo video, que como digo siempre, en Inglés para tu Vida es muy, muy seguido. Hay más de 1300 videos esperando por ti en la lista de reproducción del canal. Ahora bien, ¿cómo lograr la fluidez en inglés? En primer lugar, hay que pensar que nosotros vamos a necesitar entrada, ingreso, consumo de varias ayudas. Por ejemplo, la lectura, escuchar audios en inglés, películas, entrevistas, y tenemos que dominar las cuatro áreas: reading, que es la lectura; listening, que es cuando escuchamos en inglés; writing, que es la escritura, pero por favor, a mano, porque siempre estamos utilizando el celular, la computadora, y tenemos ahí un corrector que realmente está bien que ayude para la rapidez al momento de escribir, pero nos quita nuestra habilidad de pensar, de interiorizar los conceptos, de recordar cómo se escriben las palabras. Y por allí también logramos el aprendizaje. Y finalmente tenemos speaking. Entonces, son cuatro habilidades por desarrollar y vamos a ver qué tips o recomendaciones podemos aprender para responder esta pregunta. Ready for fluency? ¿Estás listo? ¿Estás lista para ser más fluido en inglés? Pues entonces vamos a ver algunos tips. Lo primero que quiero decirte es lo siguiente. English proficiency, yes, is a combination of four skills: reading, listening, writing, and speaking. All right? A combination of the four skills. Let's concentrate on reading. All right? Here we have reading. All right. So, change your usual resources. What does it mean? It means that, for example, if you like romantic novels, that's perfect. But every day, if you read only romantic novels, you are going to get used to certain vocabulary, right? So what about if one day you read romantic novels and the other day, perhaps, the newspaper, you can read the news, some advertisement, etc. El primer ejemplo nos dice que nosotros tenemos que cambiar nuestras preferencias de lectura. Si te gusta una novela romántica, va a tener casi siempre las mismas palabras o palabras similares, porque tiene pues el mismo género. Si cambias a leer un diario o el periódico, como le decimos en mi país, puedes ver una noticia, un aviso publicitario, etc. Y hay otro tipo de vocabulario del cual también tú puedes generar pues un aprendizaje nuevo, de palabras nuevas. Así que a cambiar de vez en cuando tus gustos y preferencias y siempre vamos a ir aprendiendo. All right? Our second idea is avoid reading the same kind of texts. Yes, try to change the texts that you are reading. All right? Another thing that I have here is this: reading anything is better than not reading at all. That's true. Si leemos cualquier cosa, pues es mucho mejor que no leamos nada, ¿no? Pero if you really want to improve your reading skills, get out of the comfort zone, all right? Si quieres realmente mejorar tus habilidades de lectura,
hay que salir de la zona de confort. Es decir, vamos a tener que buscar otro tipo de contenido de nuestras lecturas para enriquecer el vocabulario. All right. What else can we do when talking about reading? ¿Qué otra cosa más podemos hacer si se trata de mejorar la parte de la lectura? Test yourself on the text. Es decir, si tú estás leyendo algo, trata de autoevaluarte sobre el tema, el libro, el artículo que estás leyendo. ¿De qué forma? After reading the text, ask yourself questions. Después que leas el texto, puedes hacerte preguntas a ti mismo, a ti misma, sobre el texto o libro que has leído. All right? It's important. What's the main idea of the text? For example, ¿cuál es la idea principal del texto? Y trata de responderlo en inglés. Si hay alguna dificultad, puedes regresar, retomar y así responder dicha pregunta. What else? Try speed reading. ¿Ok? No quiere decir que hay que registrarse o matricularse en una academia o instituto donde nos enseñen lectura veloz. Simplemente puedes utilizar un cronómetro e ir reduciendo el tiempo. Por ejemplo, si lees una página en 3 minutos, volverla a leer en 2, en 1 y tratar de reducir el tiempo y sacar la idea o el concepto general. Increase the number of English words. Aumenta el número de palabras en inglés that you are able to read and understand per minute. Que eres capaz de leer y entender por minuto. Como les digo, ahí sí necesitamos un cronómetro, ser un poquito ordenados con eso y tratar de mejorar nuestra marca en lectura. ¿Para qué nos va a servir? Pues para aprovechar más nuestro tiempo y leer mayor variedad de libros, de textos y así aprender mucho más vocabulario, estructura, etc. Listening. Let's go to the other skill. We have listening. Get familiar with different accents. Exactly. Now that we have YouTube, we can see many videos with people from different parts of the world and we can learn, understand and check different accents. Ahora que tenemos YouTube, podemos nosotros escuchar diferentes acentos, diferentes tipos de pronunciación y eso es enriquecedor. ¿Sí? Siempre lo he dicho, recuerda que una cosa es aprender con nuestro texto en el aula o de manera virtual el inglés puro, perfecto, por el nativo americano o británico que perfectamente lo habla. Y otra cosa es ir a la realidad donde vamos a encontrar personas de China hablando inglés, personas de Japón hablando inglés, personas latinas hablando inglés, personas de España hablando inglés, etc. Y cada uno con su diferente acento. Y nosotros tenemos que habituarnos también a que no va a ser puro, puro, puro como un nativo. Sin embargo, pueden también estar hablando un inglés correcto, tal como nosotros que somos latinos, tratamos de imitar, pero siempre tenemos alguna diferencia. No por ello vamos a dejar de entendernos o vamos a dejar de comunicarnos. ¿Ok? So it's very important to get familiar with the different accents. Another idea is listen to a podcast. Yes, podcasts are very important now. So try to listen to a podcast on topics that you know. And also on topics that you don't know. Yo te recomendaría que también escuches podcasts, no solamente de los temas que te gustan, por ejemplo, a mí me gusta la cocina, me gustan los idiomas, me gusta el arte, la música, sino también tengo que entrar a otros temas, a los temas de política, de historia, etc. Y de allí, de los temas que de repente yo no estoy tan familiarizada, pues puedo aprender muchísimo más. Entonces aplica tanto para el tema de reading como para el tema de listening. All right? Also, it says another idea. You have to transcribe exactly what you read. Puedes transcribir exactamente lo que estás escuchando. Type or write everything. And it says by hand. Y aquí está lo que les decía hace un momento. Si vas a tipear o escribir todo lo que escuchas, por ejemplo, en un audio, trata de hacerlo a mano. ¿Por qué? It's good for your memory.
es muy bueno para tu memoria. Y si ustedes no me creen, como les digo siempre, lo pueden comprobar. Pueden entrar a Google y buscar. Realmente escribir a mano ayuda al aprendizaje, ayuda a la memoria y van a encontrar que sí, hay una gran diferencia entre hacerlo a mano. El cerebro funciona diferente que cuando lo hacemos en el aplicativo o aquí, que apenas escribimos una letra ya nos sale la oración de lo que estamos pensando. ¿Ok? Muy bien. Esos tips son los que te voy a dejar el día de hoy para que vayas enriqueciendo el aprendizaje de inglés. Y algo más, antes de retirarme, quiero darte una idea más. Si tú quieres dominar el momento en el que vas a expresarte en inglés, ya sea en un examen oral, una presentación, un discurso, etc., yo te recomendaría muchísimo que practiques. Trata de practicar hablar. Habla en clase, habla con un amigo, habla con alguien por WhatsApp. Lo importante es que ejercites en esa área o en ese aspecto que tú sientes que es difícil, pero tienes que hacerlo, ¿sí? No basta con los tips, con los consejos, con la parte teórica. Hay que darle mucho, mucho, mucho a la práctica. Y para ello, yo te recomiendo que conforme vayas hablando, explicando, exponiendo y expresando tus ideas en inglés, pues allí se va a producir el aprendizaje y la naturalidad que estás buscando. Thank you very much for your attention. See you in our next class. No olviden de regalarme una manito arriba, compartir este video y suscribirse, que es lo más importante para que la familia de Inglés para tu Vida crezca cada día más. Y en la sección de los comentarios no olvides dejarme el tema que deseas para nuestra siguiente clase. Thank you so much. Bye.